Bueno, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Entonces me presento, soy una fotógrafa peruana, eh, bueno, soy francesa peruana, soy una combinación y he crecido en, en, en Lima hasta los 20 años y he vivido en Francia siete años más. Eh, por el lado de, de mi mamá, de, de mis abuelos, son de la montaña, en los Andes del Perú, son andinos de sangre quechua. Y entonces he crecido con muchas historias de, de mi lado materno, historias que, que me han hecho soñar y que de alguna manera me han forjado. Y en base a esas historias es que he desarrollado unos proyectos personales que ahora les voy a mostrar y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces primero... Se, se, se paró. no te voy a hacer, Florence, hay momentos en que por internet se, como que se traba, entonces cuando me veas haciendo señas con las manos es porque te, te lupiaste en el audio, ¿listo? Como para que vuelvas a retomar. La ya. Idea. ¿En dónde me quedé? ¿En dónde? El primero, empezando, o sea. Empezando, entonces, eh, ¿me vuelvo a presentar? No, 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 eso no. Es ya. Oh, sí. Cuando empezaste a abrir el, el audio, el, la presentación. ya. ¿Listo? Va. Entonces les voy a presentar mi primer proyecto que se llama Don Benito Coriguamán. Don Benito Coriguamán fue un curandero quechua que vivió en la ciudad del Cusco y que estaba muy, digamos, conectado con las montañas y a partir de eso y con plantas sanaba a la gente. Pero don Benito Coriwamán, por ahí en la época de los ochentas, un día, una mañana, se despertó en, en una época de lluvia y subió a la montaña para el Pachatusan, que es una montaña muy imponente en el Cusco. Subió y se encontró con una laguna. Y entonces, poco a poco, se fue sumergiendo en ella y don Benito Coriwamán nunca más salió. Los locales dicen que él no murió, que su espíritu vive en la laguna. Oh. Ahí está. Se colgó, ¿verdad? Sí. Ya, ahí está. Va. Entonces les voy a ir pasando las fotos para que más o menos entren en la historia. Ay, discúlpenme. Se me abrieron un millón de cosas al mismo tiempo y creo que no abrir correcto. Ok, tranqui, tranqui. Lo siento mucho. Ahora sí. Ya, este creo que sí es el correcto. Listo. Va. Entonces este proyecto lo empecé en, en Cusco eh, con la voluntad de querer retratar justamente esta historia, cómo la voy a contar, cómo contar el lazo de este chamán o este curandero quechua que tuvo una relación tan cercana con el agua. Y, y cuando me adentré a, a explorar justamente la relación de los andinos, con, porque bueno, yo ya he crecido en la ciudad, obviamente estoy bastante alejada. Entonces, como empecé a indagar, ¿cómo es posible que tengan una relación con la naturaleza tan cercana y que hasta un mito, ¿no? como es el de Corihuamán, que, que entra a la laguna y se fusiona con ella, sobreviva como, claro, como una historia que lo identifica a ellos como, como andinos? ¿no? Y no solamente eh, que lo identifique, sino que de alguna manera ellos. Consideran que hay, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar las montañas, hay que cuidar las lagunas porque están habitadas. Entonces tienen como, como esa voluntad de cuidar el medio ambiente, un concepto bastante diferente al que nosotros tenemos. ¿no? Cuidemos el medio ambiente, pero no es lo mismo. Bueno, esa es la última foto de la serie. Y ahora les voy a hablar de otro proyecto. Eh, que tengo, que, que no he terminado, que he empezado, que es sobre el, el hombre gallinazo o el hombre buitre. Creo que en Colombia se tiene un nombre específico, el buitre, la negra. El chulo. El, el chulo. Ahí está. El chulo. Eh, entonces es, es una leyenda de, esta vez de la costa peruana, que cuentan que... Al atardecer se parecía como un espectro negro en la cima del cerro, que es una montaña bajita aquí de, de la costa, y que espantaba a la gente. Y este, este hombre dicen que era mitad chulo, mitad mitad buitre negro y mitad mitad humano. Eh, In, estuve investigando en libros antiguos, en acuarelas de, de la época del virreinato, y existía esta, esta historia desde esa época, imagínense. Entonces hoy sobrevive otra vez como un mito urbano. Okay. Y este mito pertenece, como les digo, a la costa, ¿no? O sea, la, la costa del Perú es, es desierto. Entonces esta historia se repande por la costa porque los digamos los pescadores, tanto del norte del país como del sur, han viajado y han ido de puerto en puerto. Entonces el mito de esa manera sobrevive, porque se sigue contando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es una historia bastante antigua. Florence, eh, Juan Andrés Romero te pregunta por qué las fotografías a blanco y negro y no a color. Pues me imagino que por cada proyecto será una... Eh, yo, de hecho, antes hacía más que nada fotos a color, porque me, me identificaba, me gustaba mucho más. Pero cuando empecé a trabajar historias dentro de lo fantástico, dentro quizás del sueño, eh, de pronto tuve, o sea, de pronto ya no podía ver el paisaje en color. Pronto en la cámara la, la seteé y empecé a hacer las fotos directamente en blanco y negro. Uh -huh. pues, o sea, sí, fue así, un, fue como una especie de llamado, ¿no? Y en realidad, a partir de eso es que descubro que, que me siento mucho más cómoda con el blanco y negro. Uh -huh. o sea, pues, mis proyectos más personales son en blanco y negro. Uh -huh. Y Juga te pregunta que si tienes alguna influencia con, la, con de las líneas Nazca. Justamente, eh, mi meta. <laughs> Eh, justamente con este proyecto del hombre gallinazo, del hombre buitre, eh, es llegar pues a hacer unas fotos en, en el increíble desierto de las niñas de Nazca. Son o sea, las niñas son famosas porque digamos es lo más, o sea, lo más conocido de, del desierto del Perú, pero el, el desierto se, o sea, se extiende todo lo largo del país, es gigante. Uh -huh. Listo. Me encanta que Es buena referencia. Yo vivo fascinada con las líneas de Nazca. De hecho, eh, creo que una, una de las suertes que tuve de, de chica es que me, me llevaron a viajar eh, en el país. Eso fueron viajes escolares. Uh -huh. Pero una vez a los 12 años llegué a las líneas de Nazca y pude sobrevolar. ¿no? Ahora es como un lujo poder hacerlo, es carísimo. Pero en la época eh, pude hacerlo y, y me impactó. Cosa que ahora, o sea, ya a los 30 años casi, regresa a mí, ¿no? Ese recuerdo de infancia y, y de alguna manera también me inspira a hacer este proyecto. Listo. Eh, ay, te están diciendo que si podrías regresar las imágenes un poco, por favor. Imagino, en, en este proyecto en es todos. Sí. Es que ella ya ha presentado dos proyectos. Entonces, cuando quieran que regrese, digan por ahí. Sí. Listo, este es el segundo proyecto. Bueno, entonces eh, son dos historias que estoy trabajando como mitologías peruanas y una de las razones que me empujan a hacer esto es que en Perú tenemos realmente muy poco registro de, de la cultura oral, muy, muy poco. Sí, no es como quizás en México, donde hay unos estudios impresionantes y cantidad de libros y la gente se siente muy bien identificado con, lo, con, con la cultura de allá. Es que en Perú no, entonces hay como un rechazo a eso. Entonces, por eso es también me interesa. Y en un futuro eh, tengo el proyecto de hacer este libro, ¿no? Con, con todas estas historias, quizás todas en blanco y negro. Ahí uh, podré verlo. Uh -huh. ¿Qué crees que transmite el blanco y negro que no lo pueda transmitir el color? Te pregunta César. La pregunta de, de a los que trabajan blanco y negro. A ver, hay una gran diferencia entre hacer una foto pensada a color y volverla en blanco y negro a que cuando tú piensas una foto en blanco y negro. Porque, o sea, es como cuando te piden, tú te vas a un encargo, imagínate, te vas a un encargo, eh, el primero es fotografiar a una mujer embarazada. Entonces tú te vas a mentalizar al mundo de la mujer embarazada, qué es lo que ella quiere, ¿verdad? Si te, vas a, si te vas a un encargo a hacer fotos de una fábrica, tú, o sea, vas a tener una mente totalmente diferente. Entonces, es, es, es así. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eh, un proyecto que, que llama a, digamos, a lo fantástico, a la imaginación o al recuerdo, básicamente. Se te en la cabeza y estás pensando de otra manera, estás viendo el paisaje de otra manera y estás quizás interpretándolo también de otra manera, porque un desierto es solo un desierto hasta que tú decides, acá hay una presencia, acá hay un símbolo, ¿sí? Acá esta nube que pasó me parece que quiso decir algo, entonces vas captando esas cosas, ¿no? Uh -huh sí yo creo que es como el, el mood en el que uno entra cuando va, cuando piensa en la foto blanco y negro. Es claro, es muy diferente uno tomar una foto a color y creer como ay no mejor la paso a blanco y negro. Es, es, es otro es camino cargosa. muy diferente. Sí, total. Cambio, cuando una, uno va a crear algo, algo ajá, cuando uno va a crear algo es como, como lo que dice Florence, como los signos, los símbolos que hay ahí, no estar pensando en el color. Eh, sigue, sigue aquí el mismo, el blanco y negro, eh, ¿y por qué te sientes más cómoda con el blanco y negro? <laughs> mm, no, en realidad este no es como una comodidad, ¿no? De hecho, eh, para mí ha sido un, un reto a, a hacer fotografía en blanco y negro, porque también de alguna manera me ha hecho eh, anhelar mi cámara análoga, y, y sí he sentido como que, uff, o sea, eso es una cosa muy difícil de retomar el día de hoy, ¿no? O sea, la mayoría de, de proyectos en, en, en análogos son, o sea, es difícil sustentarlo también, es costoso y, y todo lo demás. Entonces sí ha sido un reto para mí, porque la cámara digital te limita bastante, te limita en la textura, el blanco y negro, ¿no? Entonces no, no, no ha sido, digamos, cómodo. Pero, como les digo, depende de, del intencionado de uno, de, de qué, es lo que, qué es lo que uno quiere contar. Ahora les voy a mostrar otro proyecto personal totalmente diferente y es a color. ¿Vas? ¿Te de mostrar sí. <laughs> es que sí, sí, no. Yo, este, este. Bueno. Uh -huh. ¿O ¿Tienen alguna otra pregunta sobre estos proyectos? ¿Sobre estos dos primeros? No. ¿Que yo vea? No. No. Ahí listo. no está. Ya bueno, entonces mira, en el marco del, de, de la pandemia, esta que estamos pasando, el, del encierro, el aislamiento, eh, tenemos que recordar que también somos privilegiados de tener, o sea, esta posibilidad, ¿no? De, de hacer esta cuarentena en casa y todo. Eh, sin embargo, creo que es una similitud de todos nuestros, o sea, nuestros países en Latinoamérica, no, no todos son capaces de hacer una cuarentena, y mucho menos este, en los barrios donde no existe el agua potable, ¿no? Como por ejemplo en Lima, que es un, como les digo, es, es un desierto, es una ciudad sobre el desierto, es árida, es seca y, y hace mucho calor. Y hay muchos, muchos barrios donde no llega el agua potable y no tienen acceso a servicios básicos, ni mucho menos a, me, a medicinas. Entonces National Geographic abrió un fondo, que se llama el Fondo de Emergencia para Cubrir Historias de, en el COVID, postulé con esta historia que se llama La Isla de Cantagallo. Entonces, esta es una comunidad, o sea, no es un barrio en realidad, es una comunidad que está en el mismo centro urbano de la ciudad de Lima. Es como que esté, no sé, en, en el, al ladito de la, de la plaza principal de Bogotá, ¿sí? Es como ahí. Y, y, es, y es grande. Y es una comunidad habitada por los Shipibo-Conibo, que es una cultura que viene de la Amazonía. Entonces, se han mudado hace muchos años a, en Lima y desde que se mudaron han tenido severos problemas eh, porque no... O sea, todo el mundo quiere esa tierra, obviamente, ¿no? Entonces han intentado ir a toda costa y obviamente no han podido porque ellos tienen como esta identidad tan fuerte que no se separan, ¿no? O sea, tienen el concepto de comunidad todavía ahí. Entonces, eh, mi intención aquí es, o sea, no, no necesariamente enfocarme en, en, en la pobreza, porque es evidente esta, ¿sí? ¿Ah? sino que quiero recalcar esa fuerza de la comunidad y esa conexión con la selva, con la Amazonía peruana que ellos no han perdido, ¿Mm? y cómo ellos sobreviven a esta pandemia, cómo ellos se cuidan ante esto, ¿no? ¿Qué piensan los chipivos del virus? ¿Cómo ellos siempre anteriormente se han, se han estado cuidando? Entonces, he hecho este proyecto con la ayuda de este fondo de National Geographic, pero también y de la mano de un amigo mío que es chipivo conigo, que, que habita en esta comunidad. ¿Cómo empiezas el trabajo eh, de trabajar con una comunidad? ¿Cómo, cómo llegas a ellos? ¿Qué, ¿Qué cosas tienes muy presentes al momento de llegar a un territorio y trabajar con una comunidad? Siempre para el discurso interno, ¿no? Porque nosotros tenemos un, tenemos una forma de ver el mundo muy diferente, uh -huh. muy distinta. Entonces, cuando tú entras a otro universo, o sea, te callas y nada más. Escuchas, absorbes, intentas no malinterpretar lo que te digan, porque lo que sea que ellos vayan a decir, están hablando de otro mundo, muy distinto al nuestro. Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Poco a poco recoger las informaciones, ir eh, entendiéndolas de a poquitos, o sea, porque en realidad los cerrados somos nosotros, ¿no? Un poco difícil. Aprender entender. a escuchar. Es, es, pero es muy difícil. A mí muchas veces me cuesta, ¿no? Como. ¿qué es lo que quieren decir realmente? Porque digamos que en sí, en la lengua de ellos, así como es, o sea, bueno, hablando de Perú, ¿no? En la lengua Shipibo-Conibo o en la lengua Quechua hay como conceptos, una palabra puede tener muchos significados y no necesariamente ellos al traducir al español son muy exactos, ¿sí? Porque el español es muy reducido para ellos. Entonces, por uh -huh. ejemplo, aquí en la foto pueden ver a Pablo Uh -huh. Pablo estudió enfermería en una universidad aquí en Lima y por otro lado heredó un saber de curar con plantas. Entonces él tiene los dos. Súper. Uh -huh. Entonces ellos han, han visto la manera de poder cuidarse ante este, porque ellos aceptan, digamos, este virus como una suciedad. Una suciedad ¿sí? una sociedad que, claro, te invade el cuerpo, pero también dicen que hay que, hay que limpiar el espíritu. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eh, obviamente, bueno, el eucalipto no es una planta que crece en la selva, pero hay ciertos árboles que en la comunidad, sí, dos, tres árboles, ¿no? Que sobreviven y han adoptado este, esta planta para poder limpiarse. Para Pablo es muy importante primero limpiarse con tabaco. Entonces, eso, ¿no? Siempre es, un, es una dualidad. Es, son personas, digamos, que, que son muy mal aceptadas por, por los limeños, por los peruanos, nosotros, porque, porque lo están mal aceptados, pero ellos sí aceptan este mundo y lo adoptan. Se apropian este mundo. Entonces, dicen, ¿cómo vamos a sobrevivir en medio de este aislamiento, esta pandemia? Sin un centavo y con las pocas plantas que tenemos aquí. Ajá. Uh -huh. Y esto es un preparado de plantas, por ejemplo, también. Eh, es un proyecto que, que acabo de empezar, o sea, en el momento que, que pasó este aislamiento, eh, pedí este, esta ayuda económica para poder hacer este trabajo en conjunto con mi, con mi amigo Gabriel, Senensina. Uh -huh. Y bueno, está nuevo, ¿no? Todavía... Tengo que hacer un orden en las fotos, pero igual eh, para mí es de suma importancia mostrarles eso porque sí quiero que esto se sepa. Esto que estamos viendo aquí es, es, es muy, muy duro, de verdad. Qué lindo. Uh -huh. ¿Y cada cuánto vas o cómo es tu dinámica para trabajar en la comunidad? Ahora, justamente es bastante complicado porque ellos podrían tener miedo de mí. Digamos que, yo no sé si ha sido lo mismo en Colombia o en otras partes de Latinoamérica, pero aquí en Perú se han hecho la idea de que el virus es de los extranjeros. ¿Mm? Y obviamente a mí no me ven como peruana, me ven como una extranjera. Uh -huh. Y entonces ellos podrían decir, como, cuidado con ellas, o, sea, o no acercarse o no permitir que yo ingrese a la comunidad. ¿no? Entonces ha sido, o sea, ha sido algo de sumo cuidado. Uh -huh. y, y claro, ha sido posible porque tengo esta amistad con ellos de hace muchos años. Entonces, les he explicado también cuáles son mis intenciones y les he vuelto a explicar cómo vamos a hacer. Y es, como les digo, es un trabajo también en conjunto, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿está bien si yo te tomo una foto así? ¿Tú qué piensas? ¿Esto retrata lo que tú también quieres decir? ¿Esto es fiel a, a, a digamos, tu concepto de, sí? Entonces, siempre es así, siempre es como una conversación antes de hacer la foto. A ver, ¿tú qué piensas? Está muy bien, porque esta es mi idea y tú, así. Como que entras mucho en un puente y no solo como que tú haces Eso. y te vas. Ah, súper. Qué bien. Eso. Y por otro lado, también es complicado, porque como les digo, yo normalmente vivo en Cusco y, y por el aislamiento yo me quedé en Lima. Uh -huh. Que aquí se cerró todo, así, todo así de verdad entonces me tocó quedarme en casa de mi mamá entonces ha sido como también difícil para mí porque no es que voy y vengo no o sea ellos también se quedan preocupados porque uno puede ser transmisor de ese virus claro pues, o sea, hay que tener muchísimo cuidado y en la comunidad también me limpia con, la, con el con el eucalipto no hacen saumerios y cosas así y yo les creo o sea mucha gente puede decir no pero hay que invalidar este, esa creencia de los indígenas que ellos no saben pero es que ellos sí saben, porque conocen bien las plantas y han pasado, han pasado por otros periodos terribles también con el cólera, la tuberculosis, que ellos saben curar. Y para todo esto también hay militares en todos lados, entonces es también difícil circular en Lima, pero con un montón de permisos que he logrado conseguir. Uh -huh. Bien. ¿Hay otra pregunta? Esto este es un proyecto que está, está en desarrollo, ¿no, chicos? Pero si sí, tienen preguntas sobre... Exacto. ¿Cómo has hecho el proceso de invisibilización de la cámara también? O sea, ¿cómo le recomendarías a alguien que recién empieza y sale? Porque siento que eso es como la primera prueba que uno tiene, como... Porque el, el objeto de la cámara a veces es como súper cortante. Tú cómo empezaste a hacer ese proceso de que ellos ya, como que bueno, sí, la cámara. ¿Qué, qué tuviste en uh -huh. cuenta para hacer esa invisibilidad? Eh, creo que he tenido más complicaciones con la cámara. Eh, es que también sabes que depende de la cultura. Uh -huh. Porque, en, en, de hecho, en el lado andino, en Perú, es mucho más difícil hacer las fotos. De frente te van a decir, no, así. Okay. Son súper cortantes, o sea, toca realmente llegar, presentar, será el día siguiente volver ahí y entrar una amistad primero, ¿verdad? Y uh -huh. luego, ah, sabes qué, mira, me gustaría hacerte una foto aquí, puede ser. Aunque, okay. claro, también hay fotógrafos que van de frente ya, sabes qué, ta, 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 empiezan. Yo soy bastante lenta con la fotografía. Entonces, a mí me va bien que, que me acepten de a pocos. Con tiempo y con calma, claro. Y vas entablando también otros lazos que tal vez de primer impacto no se puedan generar. Eso. Estoy pasando las fotos okay, un montón. No, todavía no he hecho una edición así como ordenarlas, pero les voy mostrando cómo. O sea, grande. esto es en exclusiva, chicos. Este también ¿no? es el proceso. <laughs> es el proceso hay que hacer, hay que hacer muchas fotos y después hay que sentarse, pensar y ordenarlas y, y, y volver al discurso de uno, ¿no? Qué es lo que he uh -huh. querido decir, qué es lo que ellos quieren que también, qué es lo que ellos quieren expresar, qué quieren denunciar claro. y qué quieren mostrar, ¿no? ¿Cómo se Entonces, todo depende, ¿verdad? ¿no? ¿Y más o menos cuántas familias hay en esa comunidad? Hay 265 familias. Oh. Imagínate la cantidad de niños. Claro, bastante. Está, está en pleno centro urbano, eh, hay dos o tres árboles de eucalipto y con eso están. Y con el tabaco. ¿no? Uh. ¿Y ellos no salen a buscar más plantas o... lo que pasa es como en Perú de verdad se cerró todo no las fronteras este, internacionales pero también las nacionales no hay ningún bus uh -huh. entonces normalmente ellos se hacían traer estas plantas hay una planta que de la que me han hablado todos los días que se llama la la mucura que es una planta que ellos usan para limpiarse los pulmones la y las vías respiratorias uh -huh. existe en Colombia Sí, no, de, de, ustedes es deben estar ahí. Me suena no sé. como el, el Múcura, pero no, no sé. Yo, yo lo puede ser, en puede Amazonas, ser. pues pero... es que, claro, más. es una sola, ¿no? Sí. Mm, pero sí, no, no, no hay buses, no hay mm. manera de que ellos se hagan traer, o, o, sea, o sea, de verdad, o sea, acá todo está cerrado. O sea. uh -huh. Cristian pregunta... He a la municipal. Sí, Cristian pregunta uh -huh. que si vas a regresar al territorio a desarrollar más fotografías. Pues, sí sí. El proyecto. Eh, está hoy empezando. no fui. Ajá. Sí. Cada Tan solo tiempo hoy tiempo. no he ido, pero he estado ah, yendo ¿sí? todos los días. Ah. Wow. Pero hoy no fui porque también, o sea, mi familia se preocupa, ¿no? Porque hoy, sabes que ten cuidado, o sea, entonces yo también digo, ya mira, hoy no voy a ir. Si hoy todo tranquilo, quédense tranquilos y porque es, es que es una cosa muy muy compleja. Claro. Y eso sí, es ya la municipalidad. La... Ah, ok. Sí, ¿sí, sí. sí, no, cuéntanos de esas fotos, que ya como que hay otros personajes allí. Sí, entonces estuvieron los de la municipalidad. Entonces, eso es complejo, y eso se los cuento, ¿no? Pero um, ellos, digamos que se van de barrio en barrio, y en realidad, ellos son los peligrosos. Porque ellos pueden visitar un barrio donde hay contagiados y luego llegar a la comunidad de los chipidos y, y, y manejar la cosa, ¿no? Como ellos mismos pueden ser los transmisores, a pesar de que no es esa la intención, pero es bastante complicado. Esta foto me parece muy graciosa. A mí me, me encanta como a veces sabes hacer fotos que, que me hagan reír y quizás no la pongan en la última edición, pero un recuerdo mío como... Uh -huh. ¿Tienen alguna otra preguntita? Eh, Juga pregunta, al mostrar al público este proyecto, ¿de alguna forma se ayudaría a esta comunidad? Sí. Justamente eh, ellos planean irse a la Corte de Derechos Humanos. Okay. Entonces, están, o sea, están contentos. No digo que las 265 familias, porque no las conozco a todas. Eh, hago esto de la mano de, de este amigo que les he comentado y también del jefe de la comunidad uh -huh. y de algunas otras familias. Y ellos están contentos de que esto sea visible, ¿no? Y no visible de un punto de vista exótico, ¿no? Es como, ah, o mira a los pobres o mira a los selváticos, porque en Perú es así, es súper, es súper racista mi país. sino que esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, como hay, hay muchísimo respeto, hay muchas preguntas. ¿Está bien si se representó así? ¿Está bien si hacemos así? Como hay, hay mucho cariño de por medio. Claro. La fila, la foto de la fila era haciendo fila para. Para la prueba del, del COVID. Ah, ok. Sí, si ahora toca, las voy a ordenar mejor y, y las voy a publicar pronto, ¿no? pero más para que, que las digan la en cuenta. redes. Ahí les voy a dejar el, el, el Instagram de Florence en el chat. Y bueno, también hay muchos errores que uno, que uno comete al hacer fotos así. Pero, bueno, a mí me encanta hablar de, de las cosas que me dan risa, pero también de mis errores. Este, esta foto me encanta. No la voy a poner este, fácil, va a ser rechazada. Me, pero ¿saben por qué me gusta? Porque eh, hay un ojo ahí. En, o sea, se, está al fondo, el fondo. O sea, como al lado de la madera. Ay, mojito. Entonces me pareció como súper tierno porque había una persona que quería saber qué estaba pasando. Señáralo con el cursor, yo no lo veo, estoy ciega. Aquí. Ah, que estaba ahí como asomado. Sí. Ok, ok, ya, ya, ya. Entonces como, bueno, son cosas. Y ya. Históricamente que... la sociedad de Lima era la élite de la época. Sí, sí. claro. Los limeños, una cosa. <laughs> Cristian te pregunta: ¿Cómo trabajas con el editor en este proyecto? ¿Cómo es el proceso con el editor? ¿Con el editor? Uh -huh. Pues en realidad eh, todavía no he entregado las fotos a National Geographic. Eh, de hecho, ellos te piden todas las fotos en RAW y me imagino que ellos van a hacer una edición a partir de eso. Pero ahora estoy trabajando con un amigo mío que es fotógrafo, es, es un fotógrafo italiano que está trabajando acá en Lima, es un proyecto sobre la minería y él me está ayudando con la edición de las fotos. Ah, uh, entonces me, me, como me encanta su trabajo y dije a ah, esta persona va a saber cómo ayudarme donde quiero ir ¿no? no y a veces uno puede ser muy mal editor de uno mismo así <laughs> ah, claro <laughs> la mayor parte del tiempo que toca tomar mucha distancia uh -huh. bueno ¿qué más nos tienes para mostrar? volver eh, les, puedo, les puedo mostrar eh, un poco sobre mi proyecto del maíz uh -huh. eh, si me acuerdo dónde lo puse. Creo que está aquí. Perdón. Va a ser bastante breve. Eh, con este proyecto es que... Uh -huh. Uh -huh. Con este proyecto me gané la beca de National Geographic este año para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, normalmente yo en abril debería estar en México haciendo estas fotos, pero no ha sido posible. Así que bueno. Eh, les voy a contar un poco. Entonces, es un proyecto que tengo pensado desde principios de 2018, que por fin he conseguido un financiamiento para poder eh, hacerlo bien y como quiero hacerlo. Eh, estoy, estoy hablando sobre los rituales al maíz. El maíz es la base de la identidad de, de los pueblos de América, ¿no? Estamos hablando de, de toda América. Y, y dedico este proyecto en Perú y en México, sobre todo. Eh, Ustedes ven como esta ventanita que estoy moviendo. La ventana, no, ¿verdad? No vemos el cursor. Ok. Va. Entonces, digamos que el maíz no es solamente la, la base de la alimentación de muchos pueblos de América, sino que también, digamos que la mazorca la usan como un tótem. ¿No? Entonces, este, este toque me está relacionado a los rituales que ellos hacen con las montañas o, o quizás eh, rituales más personales. ¿no? Yo, yo empecé este proyecto sin saber todo esto, obviamente. Entonces, en el camino aprendí muchas cosas y sobre todo fue cuando visité por primera vez un agricultor y me regaló una mazorca con formas muy extrañas, o sea, una mazorca con varias mazorcas alrededor. Se podría decir que es una deformación genética. Uh -huh. pero él me dijo, mira, te regalo esta mazorca para que alguna vez tengas hijos y me dije, pero ¿qué me quiere decir con esto? y me di cuenta que claro, es un tótem que ellos usan como para la fertilidad y cosas así y dije, ah, entonces hay, hay, aquí hay una historia que va mucho más allá de, de lo que podemos imaginar Luego en México tuve la suerte de visitar Oaxaca, me fui a una cueva en donde supuestamente encontraba los restos de maíz más antiguos, de por lo menos 6.800 años de antigüedad antes de Cristo, eh, y, y encontré este jaguar pintado en la cueva, y me pareció muy curioso porque parecía una mazorca. ¿No? Entonces es como los puntitos en su cuerpo. Y dije, pero qué cosa tan extraña. Y empecé a preguntar y preguntar y, y me contaron los, los nativos zapotecas de, de ahí que el jaguar era quien cuidaba la milpa o digamos los campos de maíz de noche. Eh, entonces ahí hay una, una relación bastante estrecha ¿no? entre también los animales y, o la representación de los animales, es, es el cuidado, el respeto a los animales y, a la, y, y al maíz. Uh -huh. Eh, otra cosa que me sorprendió es ver estas cruces en las cañas de maíz. Y me di cuenta de que era el 3 de mayo cuando pasaba esto. Y el 3 de mayo también se celebra la Cruz del Sur en Perú. Y es una época en la que empiezan a secar los maíces. O sea, los granos de maíz empiezan a secarlos para que se vuelvan, eh, o sea, para guardar la semilla, ¿no? Para el próximo año, para sembrar y todo lo demás. Entonces es como muy, muy importante. Los decoran con muy lindos. Pero claro, es, es un proyecto que, que ya quiero empezar con, con este financiamiento. Y, y ahora no, digamos que me interesa menos fotografiar de una manera documental cómo es que ellos recolectan el maíz, cómo es que ellos siembran, sino que me gustaría centrarme en el simbolismo de la mazorca. Entonces eso, eso tengo como, como meta. irme en, 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 un poquito más a lo conceptual. Uh -huh. Y a color. <laughs> este es es color. Ah. Sí, eso es definitivamente color. Claro, porque ahí sería sería limitar eh, la, la variedad que tenemos de, de maíz. De ¿no? maíz. Los colores muy sí. bonitos. Uh -huh. en qué en qué territorios, en qué lugares ya como que tienes próximas visitas o, o cómo haces el esquema de, de tu gira sí, del sí. maíz? De mi gira del maíz. <laughs> Espera, voy a poner a cargar esto. Va. Eh, en Perú hay muchos lugares que quiero visitar. Quiero todavía seguir yendo a, al Valle Sagrado que está en Cusco. Es un valle donde crece, una, crece esta mazorca, que es la mazorca blanca. Es un maíz gigante. Le llaman así porque en verdad la, los, los granos de maíz son de 2 centímetros de diámetro. Es, es gigante. Y quiero seguir indagando ahí. Eh, luego en Trujillo, en, en Perú. Está, eh, no sé si han oído hablar de la momia de la dama de Cao. No. Una momia toda tatuada, sí, muy chévere. Una momia muy antigua, eh, que está expuesta ahí y que está relacionada con un brebaje de maíz que supuestamente es como medio negro, medio oscuro. Y me interesaba como como eso, ¿no? Lo he puesto en mi mapita y quiero indagar un poco más por qué esa, esa, esa bebida de maíz fermentado es, es oscura. Y luego en México quiero ir a Tlaxcala, en donde se encuentra el maíz tunicado, que es. No lo tengo aquí, lo tengo por ahí metido. Que es un maíz cuyo cada grano está envuelto en una, en una hojita. Y, y de hecho, a ellos no, como. Digamos que el maíz lo puede cultivar quien sea que tenga un terreno grande y toda la maquinaria, ¿no? Como lo hacen los, los gringos en Norteamérica. Pero, ¿por qué.? ¿Por qué los indígenas se empeñan tanto en conservar la biodiversidad del maíz? Hasta, hasta de un maíz como el maíz unicado, que es muy difícil de vender, es muy difícil de comer. Entonces, ¿por qué? Y yo preguntando, me doy cuenta, o sea, ellos me dicen, es que nuestros abuelos cuidaron las semillas, nos toca a nosotros hacer lo mismo. Si nosotros no las cuidamos, nadie más la va a cuidar. Entonces, ellos tienen esto, o sea, ellos tienen acceso a ese tipo de maíz, maíces que no no se encuentran en otros lados. Este, ¿no? ¿Han oído hablar del huitlacoche? Ese maíz, este, hongueado que comen en, en México en la calle. Aquí también existe, ¿no? Y está relacionado con, con el universo. Hay como unos simbolismos muy, muy lindos, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Pero sí, como hay muchos lugares. Sí, sí. O sea que vas a viajar por toda América Latina, te pregunta Cristian. Es América. Eh, me encantaría, de verdad, me encantaría muchísimo. De hecho, cuando estuve en Colombia, visité a los NISAC y ellos obviamente tienen maíz y me quedé como que, wow, sería impresionante poder hacer unos registros acá o tan solo registrar, ¿no? O sea, testimonios, porque existen canciones, existen formas, o sea, eh, ellos te cuentan cómo hacen ese maíz y para qué sirve y para qué lo han usado o para qué los abuelos usaron. Y tan solo para registrar eso, ¿no? Que quede como una memoria, como que no se pierda. Pero también hay, una, hay un límite, ¿no? De lo que uno puede hacer con un presupuesto dado. Uh -huh. Entonces, por ahora, he puesto Perú y algunos lugares en México. Aunque ganas no me faltan de, de ir por bueno. todos lados en América. Sí, uh -huh. sería muy bonito. Bueno, eh, Ernesto, creo que es el PHC. Eh, eh, Nadio, ¿te exige algunos parámetros técnicos exactos en tus fotos? No, de hecho no. Eh, yo, eh, digamos que es, es una buena pregunta, eh, porque yo pensaba que sí. Entonces, eh, tenía un poco de miedo de postular y decir, de repente no les va a gustar mi trabajo porque es un poquito conceptual, me estoy yendo un poquito a, a, al storytelling, que es como contar eh, un poquito los mitos, ¿no? un poquito el imaginario y la cosmovisión andina. Entonces, ¿aceptarán esto? Pero no, o sea, sí, ellos... Mira, yo puedo hacer un collage si quiero, puedo hacer una doble exposición, o sea, es lo que yo quiero presentar. Ahora, claro que es, o sea, ganarse una beca no significa que sí te van a publicar, ¿no? Entonces también tienen que eso, eso va a pasar por muchos filtros de muchos editores que van a definir, ah, esta fotografía lo vale, sí o no. Pero, pero no, o sea, tú puedes, o sea, tienes una carta blanca, digamos, ¿no? Hacer lo que convenga. No hay como un modo de National Geographic, sino es, ellos quieren justamente escuchar tu voz. Eh, Juga te pregunta, en la imagen de las mazorcas y las cruces hay una dualidad, hay elementos indígenas y españoles. ¿Qué tanto los indígenas han aceptado estos elementos? Claro, es el sincretismo, ¿no? Claro que sí. Eh, el 3 de mayo se celebra el Día de las Cruces. Son tres cruces que celebran. Y es una fiesta impresionante en toda la región de la montaña, en Perú, todo lo largo del país. Eh, pero muy pocos te van a decir que la fiesta de las cruces está ligada a la cruz del sur, que es, que es la constelación. Y otro poco te va a decir que está ligado a la chacana. ¿no? La chacana es esta imagen así con, con escaleritas, como una cruz también. Entonces hay, hay como una relación. pero Está bien, está bien que no, que no sea como. No sé cómo explicarlo. Es que yo siento que de alguna manera ellos escondieron todos estos saberes bajo formas españolas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, eh, no la expliqué, pero está dentro de una iglesia y creo que es todo lo largo del continente bueno, quizás no en Norteamérica, o sea, no en Estados Unidos, pero en México, en Perú, en las iglesias, hay muchos adornos eh, que hablan del, del maíz, de la caña de maíz o de la mazorca. Pero también los, eh, los santos que están expuestos, eh, están hechos, o sea, no están hechos de, de cal o, o de cemento, de cerámica, están hechos de, de la masa de la caña de maíz. Entonces es, por ejemplo, aquí, aquí le rezan al señor de los temblores, que es un, un santo que es moreno, o sea, en Cusco. Es negro, negro, es, moreno, es hermoso. Y está hecho de caña y de maíz. Entonces, ¿a quién le están rezando finalmente? O sea, sí. ¿Qué, qué hay ahí? Pero bueno, es parte del de misterio de América, ¿no? Alguien preguntó, bueno, del segundo proyecto creo que es había una foto eh, de agua con una figura y eh, estaba preguntando que cómo la, la habías logrado creo que es una doble exposición una de las la primeras. primera eh, no esta sí no era era otra o no sé quién fue el que preguntó es que fue por allí atrás eh... No, creo que era otra. la siguiente. No. Ah, es. La, Ganado. Bueno, la tercera. Ah, la, sí, eh, creo mi ganadito. Epa, sí. Ahí ya. Eh, bueno, aquí hay dos dobles exposiciones. Está esta. Voy a ponerla en, en grande porque si no. Uh -huh. Va. Entonces está esta doble exposición y está esta. Uh -huh. Ya. Esta es una doble exposición que yo hice, o sea, la pensé. Y era imposible hacer una foto de un venado en un zoológico y correr y hacer fotos al agua y, y imprimirlo así, ¿no? Uh -huh. Pero, dije, ah, lo puedo hacer en Photoshop. Entonces hice una, la doble posición, la hice en Photoshop. Pero en cambio aquí eh, fue al momento con la cámara. Es diferente. Porque ahí, ahí se ven como. Hay, acá hay tres in, fotos. In situ. ¿Tres? Uh -huh. Ok. Hay tres fotos. Entonces está la foto de la laguna, está la foto de, de, de una, un amigo que, que hice posar encima de una roca y está, está el bosque, ¿no? Por eso se ve como una textura en el cielo. Uh -huh. Uh -huh. Y si bien es cierto, es interesante lo que uno puede hacer en Photoshop. Eh, si tienes esa intención, ¿no? Tienes una idea, ¿cómo voy a construir esta fotografía? Y bueno... El, pues bueno, también de que, fin, que estás, estás hablando de, de algo como de, de mitos, ¿no? Que si sí. fuera algo documental o reportería, tal vez no sería... No, no sé, claro, no, no. podemos mentir. <laughs> Pero tenemos carta blanca, o sea, si, claro, si es un proyecto personal que estás hablando o de ti o de una historia de tu familia, realmente no hay que ponerse límites, no hay que hacer las cosas hay que probar, hay que equivocarse, si va o no va, en fin. A mí me han recomendado que, que esta fotografía, esta, que es una verdadera doble exposición, la retire. ¿no? Que, que quizás, porque a veces, me, no, no a veces, sino siempre menos es más. Entonces, como que si yo la quito, quizás sea más precisa en, el, en la historia, ¿verdad? Eh, y esta, en cambio, no, me que se quede. Y a mí me gusta menos porque ser como lo he hecho detrás, siento que tengo más conexión con, con esta. Claro. Uh -huh. Y esta, mmm, esta es una larga exposición uh -huh. que hice en un torbellinito en un de agua. Este, ¿Este proyecto ya está terminado? Este no. Okay. No está terminado. Eh, pienso darle todavía un, un tiempo. O sea, lo interesante es hacer algo y, y dejarlo descansar un rato. Y luego regresar a eso y decir, ah, mira, yo en esta época pensaba así o me gustaba tal y ahora ya no. He cambiado. Quiero hacer algo distinto, no sé. O bueno, también con el tiempo tenemos otras referencias y queremos ir más allá. Uh -huh. Esta, esta es pregunta que le hemos hecho a todos los que tienen proyectos, ¿cuándo sabes que un proyecto está, pues tiene una finalización o acabó? O tiene un cierre. Uh -huh. eh, creo que es más fácil ponerle un cierre a un, a un encargo. O, o, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo en la, de la comunidad de chipivos sé que le voy a poner un final pronto no porque, porque esto es, es un proyecto que tiene un determinado tiempo el covid no o sea no, esta, este incremento no va a durar tres años sino va a durar un cierto tiempo entonces ahí sé que va a haber un, un stop pero en un proyecto personal es mucho más difícil porque, un stop, porque todo el tiempo que regresas a él todo el tiempo dices ay quiero modificarlo ay esta foto la voy a la voy a sacar ay mira acabo de ver una imagen aquí. acabo de ver no sé un perro pasar y esta es la foto que necesito poner en el proyecto pero llega un momento en el que uno tiene que tomar una decisión y dejar ir las cosas también. Decir, ya, esto ya está cerrado, ahora tengo que voltear la página y pasar a otro proyecto. Entonces, eso también es re importante hacerlo. Ya. <risa> <risa> Están callados hoy. Se siente que es viernes o okay? qué. <laughs> a ver si vean preguntado aquí algo más no 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 si sí, de la imagen 7 o sea la del venado si sí, el venado si sobre... sí, el proyecto sobre el agua en donde se publicaría eh, a mí me gustaría hacer un, un libro un fotolibro en algún momento todavía estoy viendo a qué lugares enviar como es un proyecto personal es bastante conceptual eh, hay que elegir bien a dónde envía uno ¿no? entonces eh, yo les comento esta edición que tengo eh, la he hecho junto con jihan tuve que es una fotógrafa muy muy buena muy linda de peruana uh -huh. entonces ella como que me ordenó las fotos por edición me refiero a ordenarlas ponerles o sea, a encontrar como una narrativa y lo, he, lo, he, lo hemos terminado eh, a principios del mes de marzo entonces es, es reciente no y ahora estoy como analizando a qué lugares puedo enviar. Sí. O sea, qué lugares también apreciaría mi trabajo. Y eso es muy importante para todos nosotros. No enviar por enviar, sino de, de verdad analizar a dónde estoy llevando esto. Uh -huh. eh, Cristian te pregunta, ¿cómo estructuraste el proyecto para ganar la beca en Nagio? Eh, bueno, es un formulario que se hace en línea y se hace en inglés. Eh, hice un montón de preguntas. Es súper largo, es bien complicado, pero claro que se puede hacer. Yo primero lo escribí todo en español y luego lo mandé a traducir. Pero ya era el proyecto, el que tenías, el del de maíz. Sí. Así es. ¿Y dónde está ese link? Ah, ah, eh, ah claro, se los pongo por aquí. Eh, bueno, la página de NatGeo. Les quería presentar unas referencias de la fotografía uh. peruana. Ah, sí, súper, muestra unos referentes. ¿Ves? Uh. aquí está. Y sí. Y ahí lo tienen. Uh -huh. Ahí está, chicos. Javier Cielo Avenial es un fotógrafo peruano. Trabajó mucho en la selva también y, y se dedicaba pues también a los simbolismos, ¿no? explorar un poquito, un poquito esto. Esta es, una, es la foto más conocida de él, esta. Qué lindo. Es lindo, ¿verdad? Es muy, no sé, hay algo como bastante nostálgico. Así es. Y eso es lo hermoso también de trabajar en análoga, que obviamente tienes otras texturas, es, es muy distinto. Está uh -huh. callados, está callado. Javier Mainel, exacto. Sí, estaba ahí copiándoles a los chicos, ahí, como para qué. Bien. Si quieres, pasamos a tu, a tu Instagram un poco. Que nos muestres otras cositas que tienes por ahí. Bien. ¿Quieres que deje de compartir pantalla y tú muestras? Como quieras. Si oh, a ver, aquí. No, yo ya la tengo aquí, entonces ya. Ah, oh, ya, entonces si dejamos <laughs> de compartir pantalla. Esa. Ahí estamos. Tú, ¿Cómo fue la experiencia del trabajo con 20 fotógrafos? Bueno, y también explica un poco. En qué se wow, cuenta. maravillosa. 20 fotógrafos, porque muchos de pronto aquí no saben qué es este proyecto. La experiencia de 20 fotógrafos fue de verdad. Esa es una foto de Guatemala, justamente que hice. No no, no necesariamente para el proyecto, pero que hice. Que tuve la suerte de hacer en, en Guatemala, ¿no? Porque fue ahí el. el, el digamos el workshop. Uh -huh. Muy buena experiencia. Eh, ¿Cuáles porque son tus resultados? Re, o sea, Nos reunimos. ¿Mm? ¿Cuáles son tus resultados aquí? ¿Es que es? Todavía no lo hemos publicado. Ah, 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 perdón. Bueno. Todavía no lo hemos publicado en, en 20 fotógrafos. Pero lo vamos a hacer pronto. Ya toca hacerlo pronto. Hemos estado todos su poco. A mí me tocó como tutora Mara de Sánchez Rinero. Super. Yo trabajo. Claro. Siempre he admirado. Entonces fue como que, wow, imagínese la felicidad. Y Bueno, 20 fotógrafos es una convocatoria que hacen a nivel Latinoamérica, si no estoy mal, que cada año es en un lugar de Latinoamérica diferente. Entonces el año pasado fue en Guatemala. Sí, sí, en Guatemala. Eh, es una convocatoria de que convoca estudiantes, tutores, profesores. Es, es una cosa impresionante. Es como una residencia, ¿no? Así ah, es, es una residencia. Entonces, eh, eh, fueron por lo menos 10 días de sí. trabajo intensivo. Entonces, mm -hmm. como para que sigan esa convocatoria que es súper buena a nivel Latinoamérica. Ahí, ahí les estoy Sí, mostrando. porque te permite conectar con otros fotógrafos de Latinoamérica, con otros trabajos, y es, es empoderante, ¿no? Ver cómo colegas tuyos tienen chambas tan impresionantes e inspirarte en eso y ver la fuerza que hay en Latinoamérica, ver que hay una identidad visual aquí, de verdad. Entonces, es, es, su, es de suma importancia, ¿no? Ver todo eso. Importante. Es como que los, importante para mí... La colectividad, ¿no? El, el, el... El Te permite forjar amistad. Sobre, mira, como tú y yo, que nos conocimos en Colombia por el Congreso de Fotógrafas Latinoamericanas, que fue súper bonito. Es, es, fue así también el 20 fotógrafos, ¿no? Al final tienes muchas amistades con las que en el futuro puedes hacer proyectos. Eso es lo, lo bonito de esto. Uh -huh. Bueno, yo recuerdo de este proyecto. Cuéntanos sí. Este... Eh, esta foto, la tengo en mi página, creo. Ah, bueno, ahí está. Eh, yo conocí, este es Gabriel, de esa, en, en esa foto está Gabriel, ahí también está. Eh, creo que está, eh, creo que es abajo a la izquierda. Uh, abajo a la izquierda, el señor que está fumando, él también es Gabriel. Okay. Entonces, yo, yo he trabajado con el pueblo Chiptivo, con Ivo, desde hace tiempo. Si bien es cierto, las primeras fotos no son como... De, de me agrado más, porque uh -huh. siento que, que, que mi identidad eh, fotográfica ha cambiado bastante. Sí, cambió. Uh -huh. eh, pero son fotos muy importantes también, no hay que desecharlas porque son de los primeros primer pasos. Sí, y sobre todo eh, la amistad que hice, que hice con ellos. ¿no? Entonces, ahí, ahí hay fotos del 2015, del 2016, del 2017, y ahí de a pocos. Ahí ¿Esto es en dónde? ¿Dónde lo desarrollaste? Es una, en una comunidad. Mira, los chipibos, digamos que están, viven en la Amazonía, en un lugar que se llama Ucayali, es un departamento de Perú. Y en Ucayali está el río Ucayali, que es un río ancho y caudaloso también. Y el río Ucayali, Ucayali se bota en el Amazonas. Y ellos viven en 150 comunidades a lo largo del, del río Ucayali. Una de ellas es la comunidad Cacomacaya que es en donde hicieron una, una fiesta, que no sé si hace más de 20 años, que se llama el Anishati, que significa la gran masateada. Masateada viene de masato, el masato es una bebida hecha de yuca, una bebida de fermentada, que se, que se pone así justamente en la tierra, ¿no? La, la vasija va adentro. Uh -huh. El masato. El masato. Y ahí, bueno, básicamente es eso. A mí me encantan, me ha fascinado el, el diseño que hacen ellos, ¿no? Uh -huh. Un cuerpo, me, me parece hermoso. Eh, también tengo este trabajo que está abajo a la izquierda, porque todos estos los han visto, y sobre la muralla, uh -huh. que es un trabajo sobre la papa andina uh -huh. congelada. Es una papa eh, que se congela en las alturas de los Andes y que te dura por lo menos 20 años. Y el, el proceso es muy interesante porque, digamos que las papas primero las van a poner en el río, que que son que, que viene el nevado, entonces agua congelada, y luego enseguida las van a ordenar en el, en, en el pasto, las ordenan, y tienen una manera de ordenarlas que parece una constelación. ¿Sí? Entonces, es, es eso, por, por ahí nace mi interés en la simbología andina, porque. Cada cosa que ellos van a hacer tiene un significado. O sea, no son cosas que hacen, o sea, no es hacer por hacer, sino que de verdad hay una estética, o sea, hay, un, hay un sumo cuidado en, en su ciencia, ¿no? Y, y bueno, es un trabajo que hacen las mujeres. Entonces también es lo impresionante, es un saber que ellas han heredado y que siguen haciendo hasta el día de hoy. Uga te pregunta, o bueno, sí, te pregunta, ¿quizás la película Roma te ha influenciado visual o conceptualmente por la relación con las comunidades indígenas? ¿Roma la película mexicana? Supongo. Eh, qué curioso, porque esa película la vi con, con justamente con Gabriel, que es este amigo de, de la selva, ese shipibo conigo, uh -huh. y la vi por, por primera vez con él. Y me dio mucha vergüenza ajena esa película. Y, y soy muy honesta, ¿eh? O sea, yo, lo que me gusta, me gusta y lo que no, no. Porque yo esperaba que hubiese como un trato hacia el indígena mucho más profundizado en esa película. Y sin embargo, el indígena se le, se le, se le, se le atribuyó un rol de mucama. Uh -huh. Y de así, ah, mira, enseñarle dos, tres canciones indígenas a, a los niños y, y punto. Y a mí me dio mucho. Mira, Gabriel, dije. Ay, ¿por qué le hice a ver esta película? ¿No? Yo mil veces he preferido ver El abrazo de la serpiente, que es una película colombiana. Un mm. millón de veces ver esa película con Gabriel, que, que Roma, Roma, no me gustó. <laughs> ¿Qué otras películas pues, que te han gustado? ¿Qué otras películas te han gustado? ¿Qué sientes eh, como que has conectado tu trabajo? Hay ¿Qué? otra película colombiana que hicieron en, en esta comunidad del norte. usted, Porque ustedes tienen unas películas impresionantes. Pájaros de verano. Sí, esa me gustó. Son del me mismo encanta. director. No, sí. De tierra. De colores, ¿no? del desierto y las casas la estética. O sea, es que hacen las cosas con mucho cuidado. Eso sí me. me se nota, sí, se nota que el, el trabajo, pues deciros como un poco calmo, inclusive, pues para tener tantas referencias de las comunidades. Sí, siempre hay que tener como un aspecto crítico, ¿no? También hay cosas de Roma que a mí me han gustado estéticamente. Pero hay cosas que no. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Hay, o sea, hay, hay ciertas maneras también de hablar de, de los indígenas que pues, hay que hablarlo con, con respeto, con sumo cuidado y, y respetar la opinión de ellos, ¿no? Entonces, por eso. Trabajé para Getty para representar a las mujeres reales, la belleza real en Latinoamérica. Fotografía de mi mamá para esto. ¿Sí? Ah, oh, qué bueno. Sí, mi mamá, mi mamá es obviamente de sangre andina y digamos que son las mujeres menos representadas en el Perú. Y entonces fue súper bonito porque mi madre no me creía cuando yo le dije, mamá, quiero que seas modelo de dos... Mi madre me decía, ¿Qué me estás diciendo? Y la convencí y, y la hice modelo. Entonces su rostro salió en todas las pancartas gigantes del país. Ella, mi madre y mi madre es la de la derecha en esta foto. Sí, sí. Y... Y a mí me dio como mucho orgullo, ¿no? Decirle una vez, yo no soy que te ve como la mujer más bella del mundo, sino que ahora todo el Perú va a saber lo bonita que eres. Y eso, ¿no? O sea, este es, este es el, el del que estamos aquí hablando. Así es. Y para eso le dije, mamá, por favor, no se te ocurre ir a la peluquería, déjate el pelo natural, pero mi mamá se fue a la peluquería porque tenía que salir bella. Pero también es parte de su personalidad, entonces... Es eso, ¿no? Representarla tal cual son. ¿Y ella quién es? Ella es una amiga mía, es afroperuana y es eh, activista, ¿no? Por los derechos de los afroperuanos. Y, y aceptó también hacer estas fotos. Y fue, fue muy lindo. Hay más, de hecho, ¿no? En, en la página de Getty Images, pero no, no las he publicado todas. Juga sí, sí, sí. eh, dice, en algunas comunidades se puede decir que aún se viven tiempos medievales en términos del poder de la imagen. ¿Crees que se, ha, se han perdido costumbres por influencias publicitarias? Hablando pues del proyecto DOP. Mm, medievales. Ah, ¿cómo, ¿Cómo así medievales? O mm -hmm. sea, como una imposición. Como. O sea, mira. Eh, yo no sé cómo será en Colombia, pero aquí han no habido campañas de, no sé, de marca de teléfono, eh, porque bueno, las comunicaciones, ¿no? Entonces han contratado tipo, a ver, a un señor que viene de Puno, del lago Titicaca, a ver, un señor que viene de la selva, y como que todos reunidos, y los hacen como decir, usa la marca Entel, ¿no? O sea, como decir, ah, sí, somos súper inclusivos, y aquí están todos los indígenas del país, y también, y, y todos los blancos, y todos reunidos en un popurrí y... Ahí va, pero esa es una manera de, para mí, de exotizar, ¿no? O sea, no, no es una manera correcta o sana de representarlos, porque al final, claro, o sea, bonitos se ven en la televisión por tres segundos, pero después nadie se acuerda de ellos, como lo que está pasando ahora en la comunidad en el centro de Lima, ¿no? Era esa la pregunta? Mm. Autóctono. <laughs> ah. Eh... Pues después, sí. <laughs> Think of moon. Pensaría que el término no es medieval porque el medio es otra historia totalmente diferente. Sí. Más bien como, como, me, me, como, me. como lo autóctono, haciéndole la puerta al compañero que hizo la pregunta, es como más bien lo autóctono del Perú porque aquí en Colombia pasa lo mismo. Uno va a las comunidades indígenas y mal que bien están permeadas. Date cuenta lo que pasa con los móviles y los celulares. Uno va a una comunidad indígena y todos los chicos de entre 11 y 16 años tienen celular. Ya tienen Facebook y tienen Instagram y tienen cantidad de cosas. Y, la, y yo tengo mucho... Que ver con Nariño, por ejemplo, con Sandonar, con un municipio del, del sur de Colombia, es mi familia de allá. Y allá, mis abuelas, mis tías son campesinas y ellas tejían en algo que se llama Iraca y, y toquilla, que tejen sombrero y eso es muy tradicional allá. Pero las uh -huh. generaciones nuevas no lo hacen, ¿cierto? Uh -huh. Son las abuelas uh -huh. como la gente está hasta los 70, que nació en los 70, un máximo, algo 80s, pero, pero de ahí para allá la gente nueva no está tejiendo. Si hace mucho tiempo había 800 o 1000 tejedoras en el pueblo, ahora solo hay 80. Y eso se sí. va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Eso. Es fuerte, ¿no? Pero ustedes se acuerdan justamente, hay una, hay una parte, una escena muy, muy chévere en la película El abrazo de la serpiente, en donde este jefe de la comunidad le quita la brújula al alemán. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? Sí. Y el alemán se súper molesta porque se siente robado. Ajá. Uh -huh. Y el indígena, o sea, muy, muy fuerte le dice, nosotros también tenemos derecho a, a tener eso. ¿Y? Es, que, es, es que eso es así, el mundo es así, el mundo es para todos, ¿no? Si yo puedo tener un iPhone, ¿por qué un señor en una comunidad no lo puede tener? ¿Entiendes? O sea, es, es, es también un discurso que nosotros tenemos que, que analizar a fondo, porque de alguna manera los, los ponemos de lado siempre, ¿no? No, pero tú te veías mejor haciendo, haciendo los sombreros. Pero ella también quiere tener un iPhone y quiere tener su Facebook y, y quiere comunicarse con quizás otra persona que está al otro lado del mundo, en Rusia, y, y quiere tener esa posibilidad. Ahora, ¿cómo hacer que se conserven las tradiciones? O sea, ¿cómo hacer que, a ver, ellos tengan acceso a toda la tecnología o a toda o a la educación, a todas las cosas que nosotros sí, y que no pierdan su cultura? No lo sé. Eso es muy difícil. Es realmente muy difícil. Pero, pero es que no, no podemos. Yo he recibido tantos comentarios. Una vez estaba en, justamente en Colombia, estuve en, estuvimos donde los Misaki. Me recuerdo que alguien hizo un comentario, muy indígena y todo, pero todo con el celular. Hicieron un comentario así, y a mí me dolió tanto porque dije, es que no se puede hablar así. No podemos hablar así, y se nos sale ¿eh? a todos. Todos hablamos de la misma manera. No, yo no, yo no digo yo no, o sea, todos hablamos así. A mí también me duele cuando veo tejedoras dejar de, de hacer lo que hacen, porque es pequísimo Pero bueno, es el, es el mundo cosmopolito, entonces es así. M mucha gente aquí eh, dice, les dice a, a mis amigos y pibos de la comunidad, pero ¿por qué se han venido acá a vivir en una tierra en donde no hay agua potable? Mejor regresense a la selva donde están, mejor. Y mucha gente piensa así, pero ellos dicen: Pero nosotros también tenemos derecho a estar en Lima, tenemos derecho a, a, a una mejor educación, tenemos derecho a un trabajo como ustedes. Ellos tienen también la curiosidad de, de irse a trabajar a una fábrica, qué sé yo. Entonces quieren hacer lo mismo que hacemos todos. ¿no? Bueno, nosotros <laughs> filosofías. Estamos aquí en la chismoseada de, de, la, de la página. <laughs> Bueno, creo que ya los mostré todos. Bueno, estamos. Ya. Tengo que volver con, con la familia en este Viernes Santo. Bueno, ¿alguien tiene más dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra adorada foto de...